Celeste podría ser elitista. Podría crear una separación entre dignos e impuros y hacer que todos compitan por ver quién es mejor. Podría burlarse en la cara de aquellos que mueren una y otra vez producto de su dificultad. Y en vez de eso, tras terminar el primer nivel, te muestra este mensaje. Y es hermoso. Las fresas son el equivalente a las monedas en los Mario Bros. Clásicos, un objeto de colección, puntos y nada más. Y quizá ni siquiera eso, porque al finalizar los mundos nadie te va a dar una puntuación. Ni A, ni B, ni C, ni nada. Aquí eso da igual, porque lo importante es pasarla bien. Celeste es una obra difícil, sí, pero quiere que la disfrutes. Te transmite la idea de que puede haber problemas, pero ¿qué más da? Tómatelo con calma y resuélvelo a tu ritmo. No te están apurando. Juega como tú quieras. Afronta la vida como tú quieras. Puedes competir con otros, sí, si quieres, y eso te hace sentir bien, es genial. Pero si lo tuyo es simplemente divertirte, entonces perfecto, bienvenido. Bienvenida. Te habla la superación, pero no desde el punto de vista del sufrimiento, sino la persistencia y la serenidad. Ya te lo hice al comienzo. Tú puedes. Podrá ser complicado y parecer imposible, pero tú puedes. Tan solo respira y sigue adelante. Disfruta del viaje. Al final, eso es lo más importante.